I ara un ratet del programa de la Marcela que anem a dedicar al disseny d'interior. Aquells arquitectes, els dissenyadors d'interior ens conten les seues propostes i això ve de la mà del Col·legi d'Interioristes de la Comunitat Valenciana. Aquesta proposta és una unió de dos dissenyadors en idees diferents però al temps complementàries com són Sergio Campos i Javier Lledó, gent en un llarg recorregut professional que en un moment determinat del seu camí, de la seva trajectòria, decideixen unir-se, allò que se diu juntar sinergies i col·laboracions. Han materialitzat, i ara ho veurem, projectes ben diferents, inclús de disseny industrial, que també ens comentaran. I ens acompanya Javier Lledó, precisament per a contar-nos alguns dels projectes realment interessants, molt xulos, que tenim així en la terra, el talent de la terra, que és el que més ens agrada. Què tal, Javier? Bona nit, Ximo. Com estem? Bien, bien. Bueno, como os comentábamos, ¿no? Hay un momento en el que Sergio y tú decidís unir fuerzas, unir talentos y tirar para adelante un estudio en el que, ¿qué tipo de proyectos son los que acometéis, Javier? Nuestro estudio es un estudio multidisciplinar dedicado sobre todo al interiorismo, pero a raíz de la colaboración con los industriales de la zona, al final llega a nuestras manos poder diseñar para la industria. No es habitual que un interiorista o un estudio de interiorismo diseñe para la industria, pero poquito a poquito empezamos a hacer algunas piezas y a diseñar para que la industria fabricase nuestros modelos y se difundiesen a través de tiendas, a través de comerciales, y así empezamos a funcionar. Aunque he visto que también hacéis proyectos de viviendas más pequeñas, luego viviendas grandes, viviendas espectaculares, por supuesto, que es vuestro trabajo fundamental. También tiendas, incluso algunos clientes potentes, hacéis aquello que se llama arquitectura efímera, porque dura el tiempo que dura el momento de la exposición o de la feria, ¿no? Sí, podemos realizar desde un stand de feria hasta un pequeño showroom temporal o tiendas. En su momento fue el grupo Mondragón nos encargó unas cuantas tiendas por alrededor de España, cornes dentro de tiendas, tipo Corte Inglés, tipo franquicias del mueble, y también lo hemos hecho, claro. Bueno, imagino que se trabaja de una manera bien distinta, interpretar la sensibilidad, ¿no?, las necesidades, el programa que tiene un cliente en una vivienda particular, una familia, es distinto de trabajar para una industria o trabajar para una empresa que tiene otros requisitos, ¿no? Tendréis que, en fin, acoplar el proyecto a modalidades diferentes, ¿no? Desde luego la industria funciona con otros parámetros. Los parámetros de la industria es multiplicar un producto contra más mejor para que llegue al mayor número de personas posibles y así obtener unas ganancias. Para esto se tienen que optimizar recursos tanto productivos como acertar con la imagen, porque al final es lo que cuenta, Chimo, que el producto tenga una imagen que atraiga a la gente y luego, por supuesto, que esté dentro de un precio razonable y que lo haga un objeto de deseo. Sin embargo, en las casas o las viviendas se nos proponen a veces diseños cuando la industria no llega, cuando el público es exigente, como es el caso de una casa que vamos a ver ahora, diseños inverosímiles o un poquito más difícil que no los puedes encontrar y tienes que utilizar todos tus recursos y más para lograr satisfacer el objeto de deseo, que en este caso no es un objeto, es una habitación o un vestidor, como vamos a ver, o cualquier otro tipo de cosa que necesite esa casa. Vemos que el reto entonces es doble, es decir, efectivamente pues hay una idea, hay una necesidad, hay un espacio concreto, y si ese espacio concreto, como es el caso del vestidor que veremos a continuación, tiene unas dimensiones particulares, también tendrá un reto técnico, es decir, no solamente es tener la idea bonita, interpretar lo que quiere el cliente, sino que aquello pueda hacerse en ese lugar, ¿no? Sí, porque el cliente nos viene con su idea y lo tiene muy claro. Además, quiero un vestidor así y quiero que lo construyas. Primero hay un proceso de diseño, luego una fase de renderización, y realmente es un proyecto único, es un prototipo único en el cual no caben errores, y al final tienes que hacerlo de manera que todo encaje, y lo que te digo, si no existe lo que estás buscando en la industria, tienes que fabricarlo a medida y utilizar todo tu ingenio. Bueno, vamos a ver uno de los trabajos de Javier Lledó y de Sergio Campos. Se trata de, como decía, desde la arquitectura de interior, diseñar, en este caso, para una firma de mobiliario. Aquí todo lo que vemos
este mobiliario de cuarto de baño bien particular está diseñado por vosotros, ¿no? Sí, esta es la colección para Ice Design, una marca nueva que surge bajo la tutela de Juan Campuzano, padre e hijo, industriales que trabajan con Corian, con DuPont, que es un material altamente tecnológico y cuyo principal valor es recubrir todo el mobiliario de Corian y hacer, por ejemplo, el tema de los tiradores termoconformados. Además, se utiliza la tecnología Deep que DuPont ha conseguido hacer con el negro superficies que cuando se arañan no se hacen blanquecinas. O sea que eso es una novedad que solamente DuPont tiene a nivel mundial. ¿Será el principal reto entonces, Javier, decir, bueno, técnicamente, claro, para vosotros que sois los creadores de los contrastes de colores, el contraste blanco y negro, como vemos, además funciona extraordinariamente bien, pero en este caso el Corian en negro, los problemas que tenía era que se arañaba. Sí, sí, sí. Digamos, solventar esa dificultad. Sí, no, de hecho, ninguna cocina, encimera de cocina que se utiliza se hace en negro por este motivo, o ningún mueble cuya superficie se tenga que tener en contacto, estar en contacto con un plato, con cualquier utensilio, se hace en negro, porque un simple arañazo le dejará una marca blanca. Pero DuPont ha conseguido minimizar prácticamente a la nada esta situación. Te he oído decir tiradores, aquí los estamos viendo termoconformados. Sí, sí. A ver, explícame esto un poco más. Pues estos tiradores, generalmente, la diferencia de este mobiliario con respecto a otros es que este material se calienta y con un molde se pueden obtener cualquier forma. Y en vez de añadir una pieza industrial, que un tirador con dos tornillitos, pues hemos conseguido hacerlo del mismo material, que es una de las propiedades que tiene este material, que es un material muy dúctil. Ah, entonces, permite precisamente ahorrar procesos y ahorrar piezas y también, no sé, correcto, eliminar juntas. Sí, también, sí, sí, ¿no? Correcto. Al final haces un mueble mucho más compacto. De hecho, creo que no existe en el mercado ningún mueble de baño que esté todas sus caras en Corian y con tirador integrado en Corian. Yo no lo he visto. Hay alguno que tiene pues un detalle de un tirador, pero completamente forrado en este material no hay nada. Ese tirador ha costado horrores conseguirlo. Tengo para mí, Javier, que a la hora de hacer diseño industrial o mobiliario, en este caso, del diseñador industrial a la sensibilidad que puede tener el interiorista o el arquitecto de interior, es distinta. Tengo para mí que vosotros tenéis más experiencia en lo que en realidad el público necesita, en lo que hace falta. Efectivamente, mucha gente ahora nos pide su consejo y nuestro estudio al final se ha ido generando con el tiempo de un estudio micro del interior, el mobiliario, a uno macro. Ahora, de hecho, hemos incorporado recientemente un arquitecto porque al final nos hemos dado cuenta que todas las disciplinas van unidas y lo interesante para el cliente es que todas esas sensibilidades vayan recogidas en su proyecto. Contra más aportes, mejor. Entonces, nuestro estudio se ocupa desde la imagen gráfica hasta un diseño industrial, planos técnicos, desarrollo industrial, y hasta, si hace falta, la realización, un proyecto de ejecución de una casa. Bueno, eso también supone que los procesos industriales están también mejor coordinados. Y aunque en toda obra pasan cosas, pues es lo que ocurre cuando contratas profesionales, que las cosas salen muchísimo mejor. Bueno, vamos a ver otra de las propuestas de Javier Lledó. Se trata de un proyecto que estamos viendo aquí, se llama Welcome. ¿Qué es lo que vemos, Javier? Pues estamos viendo una solución, una idea feliz, como la denominaría un amigo mío, diseñador conocido, que pues esas cosas que pasan cuando vas a un hotel y no despliegas la ropa y nunca la guardas en el armario, o en tu casa no sabes dónde poner las chaquetas o las llaves, o en una recepción de un hotel dónde dejar la pequeña paquetería. Es un elemento pensado con un... Aquí, como vemos, también para los zapatos, ¿no? Sí, sí, sí. Es un elemento pensado para tres cosas. Para hoteles, para casas y para el contra, restaurantes y cualquier negocio. Es decir, es un objeto decorativo que a la par sirve para albergar pequeña paquetería, objetos, ropa incluso, y que tiene un marco bonito, muy estético, retroiluminado con luz y con cualquier imagen que quieras, incluso la posibilidad de ponerle un cristal con una televisión, que se llama un Magic Mirror, que estamos desarrollando ahora mismo.
Esto decidió, surgió de una idea, ¿no? Nos llamó un fabricante, los Franconi aquí de conocidos de la zona de Aldaya, nos dijo, Javier y Sergio, diseñarnos un mueble. Y tal como está la industria, le dijimos, no, un mueble no podemos hacer, si los muebles están, tienes que sacar algo un poquito más original, algo más atractivo, algo que puedas ofrecer directa, o sea, ofrecer de una manera más agresiva, con un poquito más de gancho, y decidimos diseñar esto, ¿no? Sí, porque esto está a medio camino entre, eso puede utilizarse efectivamente como recibidor, se puede utilizar en contra, aquí lo estamos viendo en un dormitorio, viene a ser un armario, pero no, en realidad lo que vemos en el marco y en el espejo, luego le podemos dar la aplicación estética que queramos, entiendo que se desplaza hacia uno y a otro, ¿no? para mostrarnos o ocultarnos una parte del mobiliario, ¿no? Sí, hay hoteles que realmente uno va una o dos noches y nunca desempaqueta la maleta. Entonces, para este tipo de hoteles, o para recepciones, o para restaurantes, donde se dejan las cartas, por ejemplo, Chimo, o los paragüeros, o las, yo qué sé, cualquier pequeño objeto que tengas necesidad que de ocultar. Tampoco te apetece ver, ¿no? A lo mejor. Correcto. Y que quieres ocultar tras, en este caso, en fin. Y a la par dar una imagen, atractiva, ¿no? Sin tener todo esparramado por ahí. Es un poquito la idea. Y ahora la segunda generación va a ser incorporarle una televisión, un monitor. Que existe un producto que se llama Magic Mirror. Esto me lo explicabas y no lo terminaba de entender. Sí, sí. Es decir, con este marco tan grande, ¿ahí va una tele? Sí, tú es un espejo, ¿no? Es un espejo, no, tú ves un espejo, un cristal. Y con un botoncito detrás va incorporada una televisión de LED y se enchufa. O si quieres una imagen y cuando tú te acercas, lo que le pasa al espejo es que se quita la imagen y te ves. Esto también es muy interesante para sitios donde quieras mostrar una publicidad, por ejemplo. ¿Y si te acercas y qué ocurre? Entonces es cuando te llega el mensaje publicitario. ¿Cómo al revés, el mensaje publicitario puede estar, por ejemplo, si es un restaurante, la carta o es, por ejemplo, una promoción de una ciudad o lo que quieras, está y tú cuando te acercas pues te ves a ti mismo, ¿no? O sea, hace la doble función de espejo. O puede ser un espejo y cuando quieras poner una pantalla, un pequeño monitor oculto que no ves nada, marco ni nada, simplemente ves la pantalla. Correcto. Y tiene, como hemos visto también en dormitorios, una aplicación particular o solamente para el mundo del contra, para la hostelería y demás. No, realmente está pensado. ¿Lo puedo plantar en casa? Vamos. Sí. Esto lo pusimos en la Feria Valencia, en un stand de esta la última feria que hubo de Habitat, y se interesó gente hasta de Israel, o sea, preguntando por el producto, y cada arquitecto, un arquitecto lo quería para la entrada de su casa, el de Israel lo quería para hoteles, cada persona le ve una aplicación. Es más, el interior es completamente personalizable, tiene 6 o 7 acabados diferentes para según lo que le necesites. Ah, pueden ser estanterías, como estamos viendo también, colgadores, estantes. Este caso está más pensado para un recibidor, entiendo, o para un restaurante. Sí, para un restaurante. Este, por ejemplo, sería la entrada de una casa donde no quieres el típico cajoncito con espejo, ¿no? Este es el caso de un restaurante. El restaurante lleva, entiendo, también la posibilidad de personalizarlo con el logo, etcétera. Con todo, con la carta, con el logo, puedes cambiar la imagen muy fácilmente. Vaya. Lo que tienen las buenas ideas, ¿no? Tú planteas la idea y después cada cual, cada creativo también la ubica en la necesidad que tiene. Muy bien. Bueno, vamos a ver otro de los proyectos de Javier Lledó y de Sergio Campos. En este caso es un vestidor. Bueno, vestidor barra plaza de toros, porque oiga, estoy viendo aquí unas dimensiones. Bueno, cuéntanos la idea del proyecto y, en fin, la necesidad del cliente también, porque estamos viendo que justamente es una casa y un cliente muy particular y, desde luego, con muchos metros cuadrados. Para hacer ese vestidor, ¿cómo surge este proyecto? Pues directamente Marta acude a nuestra tienda, que es la propietaria, Marta y David, y nos sugieren diseñar un vestidor que ella no encuentra fácilmente, no tiene una idea preconcebida de lo que quiere, tiene un espacio muy irregular y nos dice, Sergio, queremos hacer este vestidor. ¿Qué forma tiene? Porque no sé si en las fotografías terminamos de apreciar. Es una especie de trapecio, es un rectángulo, pero es una especie de trapecio, no tiene una forma muy regular, llena de ángulos y esquinas. Tiene 4 lados, pero con ángulos muy desiguales. Sí. Ajá. Sí, y estamos viendo efectivamente que hay algunos más abiertos y otros ángulos más cerrados. Sí, ¿no? Sí. Además nos plantea la posibilidad de poner una zona iluminada en el centro
y pues con varios detalles, por ejemplo las esquinas curvas planteadas con control numérico. Bueno, ahí encontramos un sistema en el mercado que es donde están colgados los elementos centrales, pero la solución del fabricante no es la idónea para dar el efecto lumínico que ella pretendía. Y ahí hemos tenido que estrujarnos el cerebro más bueno, hasta límites insospechados. No, porque aquí el trabajo va en varias direcciones, efectivamente, ¿no? Primero, diseñar en función de las necesidades, en este caso, de la clienta. Solventar los problemas técnicos también, entiendo, y de materiales. Y luego, además, el añadido de la iluminación, sí, que en sí mismo, a mí por lo menos en interiorismo, me parece un mundo, en sí mismo saber iluminar y tener los conceptos claros también, ¿no? Muy, muy complicado. Ha sido técnicamente muy, muy complicado resolver este asunto. Hemos recurrido a una empresa de rotulación para que nos son expertos en LEDs, y aún así nos ha costado muchísimo trabajo y esfuerzo llegar a esta solución, justamente porque la industria no lo tiene resuelto, y al final pues es un poquito con la experiencia de esta gente, más nuestro trabajo, más el trabajo de nuestro querido carpintero Salvador Valdivieso, que es un manitas, hemos podido juntar todo ese talento y hacerlo, porque en ese vestidor, como habrás observado, prácticamente no hay juntas, está todo aéreo, es una cosa... Sí, me resulta incluso difícil, no sé si Javier podemos verlo en otra ocasión, atisbar cómo efectivamente están las piezas ensambladas unas con otras, ¿sí? Es verdad, parece un todo continuo, ¿no? Eso era el reto que nos propuso Marta y que hemos intentado conseguir, y ya te digo, ha sido un trabajo de mucho, mucho ajuste, de mucha precisión, y a veces las cosas aparentemente más sencillas, que no tienen molduras, que no tienen añadidos, son las más complicadas, porque ahí no puedes ocultar nada con junquillos, ni puedes ocultar nada, ahí es lo que se ve, es lo que hay. Less is more, ¿no? Menos es más, aquella antigua máxima de Mies, sí señor, efectivamente. Aquí en este caso, cuando además se os produce el reto de encontrar la solución en el mercado porque no existe, casi que de inventar, pero sí de ingeniar por lo menos un nuevo mecanismo, bueno, es otro de los retos apasionantes de la profesión. Es lo que decías, ¿no? Antes de tener, juntar el diseño industrial, juntar el interiorismo, la arquitectura, llega un momento que se mezclan todos, que van en paralelo, y ya no sabes qué estás haciendo, no sabes si estás haciendo diseño industrial, no sabes si estás proponiendo interiorismo, no sabes, al final es básicamente todo lo mismo. Bueno, hacer la vida fácil, otras cosas, es de lo que os encargáis. Javier Lledó y Sergio Campos, gracias Javier. Muchas gracias por acompañarnos. Chico. Bueno, en fet, esta ullada al món de l'interiorisme està també molt interessant. Ens queda l'últim tram del programa. No puc avançar molt, però igual desapareix tot el plató, perquè va vindre un mag, bueno, dos mags, també molt particulars. Ara, d'ací uns anuncis, tornem a seguida.